¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? Hello. Hello, hello. Debería de ser algo así. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, man? Hola, Feli. Rolodex, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda, Emilio? Voy a continuar trabajando en este personaje. Sobre todo en la parte del cuerpo. En el cuerpo y el rostro. Y va a estar muy sencillo, pero más bien va a ser como tratar de llevar al siguiente nivel un poquito más la anatomía. ¿Cuál otro? Hey Solo, what's up? Zen, no, this is not strictly, well, this is my Spanish stream, and it's mostly in Spanish. I have another one in English. It's 1 week in Spanish, 1 week in English. But still, like, I try and answer questions and comments in both languages, so it's okay. Solo esperen tantito, estoy terminando de sacar unas imágenes. Ah, ya estamos a punto de terminarlo. Ya, yo creo que una sesión o dos más. Y ya está. Y ya está listo. Hello everybody. From Facebook. Thanks for watching. Hey, no worries. Ya voy, ya voy. Emilio, te tengo una mala noticia. Ese archivo, lo que pasa es que tuve un problema con mi máquina. Entonces, en estos días he estado utilizando la máquina de un amigo, me la está prestando, mientras la mía está en reparación. Y ese archivo está en esa máquina, aún no lo termino. Entonces, espero que en un par de semanas más regrese mi computadora y ya pueda continuar con él. Pero también he tenido un montón de trabajo, entonces, se ha quedado un poco ahorita en el limbo, pero sí está en los planes acabarlo. Ya voy, ya voy. Estoy terminando aquí de sacar unas imágenes. Hey Amir, this is my Spanish stream, so I'll mostly be speaking in Spanish. I have another one in English. It's gonna be next week, if you wanna watch that. But still, like, I'm gonna try and cover both English and Spanish. So feel free to stay. Yeah, it's super annoying, man.
super annoying. Okay, estuve ahorita lo que estaba haciendo, lo que pasa es que vine corriendo del trabajo, entonces apenas si tuve tiempo de setear todo, pero ya casi empezamos. Lo que estaba haciendo, estaba guardando ahorita una imagen, bueno, varias, de referencia, porque voy a trabajar un ratito en la cara, entonces quiero que lo vean aquí ustedes en... O no, mejor vamos a ponerlo directamente en ZBrush con el Spotlight. Nada más voy a tener que acomodarlo. Spotlight. Ok. Si lo pongo ahí, ¿sí se ve? Sí. Perfecto. Y vamos a... Samples, Spotlight Projection, lo quitamos. Ok. Lo que voy a estar trabajando va a ser principalmente la zona del rostro. Quiero darle realmente un look realista a este personaje. Quiero que el rostro se vea natural. No quiero que se vea como estilizado o cartoon, quiero que se vea lo más realista posible. Entonces, hay varias cosas que tengo que corregir. La vez pasada trabajé la mayor parte del tiempo sin referencia, pero hay ciertas cosas que no se pueden lograr sin referencia. Siempre es bueno utilizar referencia para cosas ya muy específicas, cosas que no sabemos hacer, es indispensable utilizarlo. Entonces, voy a enfocarme, por ejemplo, en la parte de los ojos. Checar aquí qué onda con esta imagen, que ustedes la vean también, y tomar ciertos elementos, ciertos rasgos para continuar trabajando. Quick question. If one wants to be a 3D character sculptor, should they sculpt more than they draw? I would say yes. If you have no experience in both, I would say yes. I've known people who only sculpt and don't really draw anything. But also, like, drawing helps you sculpting, and sculpting helps you draw better. It's like it doesn't hurt to do both. But if you have no experience with any of the two, I would say just sculpt more, definitely. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo andas? Saludos, man. Qué bueno que andas por acá. Ya tenemos un rato sin platicar. No me gusta más el Spotlight que el Pure Ref. Me gusta más el Pure Ref. Pero como estoy trabajando nada más en una pantalla ahorita por lo pronto, y también pues para que ustedes vean la imagen en la que estoy usando de referencia, pues la coloco aquí con el Spotlight. En un caso ideal, me gusta tener las dos monitores y en el otro tener el Pure Ref con más elementos. Siempre es mucho más cómodo. Wow, un montón de mensajes. ¿Por qué es tan guapo? ¿Qué onda, Edwin? ¿Cómo andas, men? Cacho enviándole. Sí, ya sé, hombre. Yo también he estado súper, súper busy en estos días. ¿Cuadro? ¿Qué es eso, men? Yeah, no worries. Thank you guys for hanging out. Okay, so let's start sculpting this. Ah, nunca lo he usado el cuadro. Tendría que checarlo. Me gusta mucho PureRef, creo que es bastante cómodo. Ahorita lo que voy a tratar de hacer es trabajar sin simetría, que va a ser un poco más complicado, pero va a estar bueno. Lo que voy a hacer ahorita va a ser... Voy a pintar más o menos dónde estarían las cejas para que me dé una idea siguiendo aquí el borde de la topología y cómo ordenar eso para... el puente de la ceja, porque está como medio, tiene una forma rara. Entonces voy a seleccionar
Voy a dar un fill object. Más o menos quiero marcar dónde están las cejas ahí. Lo que pasa es que no tengo SpewRef en esta compu, entonces no lo he bajado y ya. Pues no se me ocurrió para estas cosas, pero no sabía que lo podías poner también con Transparency. Eso está súper bien. Voy a checar el del cuadro, también se escucha muy bien, man, gracias. Definitivamente PureRef está muy chido, pero no creo que sustituya el usar otro segundo monitor. Siempre es mucho más cómodo tener todo ahí organizado. Pero bueno, ok, ya vamos a empezar. Está con la ceja, se ve medio raro. Voy a apagar tantito el color y voy a tratar de enfocarme. En la forma de los ojos. Algo que es súper importante, que de hecho, antes de comenzar eso, creo que me conviene más sacar un polygroup, porque justamente esta parte del párpado, es importante el párpado de arriba, porque no sé si alcanzan a ver en la referencia, pero está el párpado y luego se marca una línea bastante clara que divide el párpado con la ceja. Eso muchas veces no se trabaja correctamente y es súper importante para que los ojos se vean bien. Entonces, lo que me gusta hacer aquí en este caso es... ¿Se acuerdan que la vez pasada había separado la boca superior y la inferior en polygroups? Entonces voy a hacer lo mismo con la parte de los ojos. Y voy a separar nada más, voy a cambiarlo a lazo. Únicamente la parte que sería de los párpados. Y esto es para que me ayude... Ay, no tenía la simetría, no importa. Entonces, teniendo esto, creo un nuevo polygroup y lo que me va a facilitar esto es que puedo crear máscaras y si por ejemplo selecciono con el move brush y me voy a ¿dónde está? Automasking y el mask by polygroups lo elevo a 100, eso me va a ayudar a seleccionar únicamente el polygroup que esté el primero que tenga contacto con el brush, o sea, es decir, en este caso si tomo aquí la ceja va a mover únicamente el polygroup verde. En cambio, si tomo el morado, va a mover únicamente el morado. Entonces, eso es súper útil para este tipo de cosas. Y además, también puedo utilizar el Move Topology y igual con el Select by Polygroups. Cualquiera de esas dos funcionan bastante bien. Xen, your question is really general. You have to be more specific because it could mean a lot of things. But one of the key things you have to join an industry or a team is to have good art, good work. Whatever it is you do, if you're an illustrator, concept artist, modeler, production artist, animator, whatever it is, you have to have good work. Otherwise, it's going to be really difficult. Entonces lo que estoy haciendo aquí es
dar un poco más de seriedad al ojo. Este tipo de cosas son bien sutiles, por eso lo estoy trabajando en la subdivisión más baja. Quiero que de verdad se vea bien antes de detallar. Entonces, realmente la mayoría del trabajo ocurre en estas etapas. Porque, sobre todo cuando es un personaje humano, el microdetalle es bastante sencillo. Si fuera una criatura o algo así, un poco más complicado, que llevara detalles más específicos como en la superficie, sería otra cosa, pero con un humano, sobre todo con un humano que va a ser fotorrealista, la mayor parte del trabajo está en las facciones y en todas las formas secundarias. Y aquí estoy trabajándolo sin simetría, porque justamente eso le va a empezar a dar un poco más de naturalidad al rostro. Emilio, no, este personaje es un personaje que quiero hacer para portafolio, para cinematics. Entonces, ese tipo de personajes usualmente toman un chorro de tiempo. Lo voy a estar trabajando en estos meses y... el pelo lo quiero hacer con X-Gen probablemente en Maya. En algo así. Checando aquí, tratando de darle un poco de asimetría. Tengo que regresar a Z-Add. Hey, thanks so much, man. That's actually very thoughtful of you. Yeah, it actually helps a lot if you guys like the streams you watch on the channel on the YouTube channel or on Facebook. It helps us all. Algo que es importante aquí es, con la referencia, saber qué tomar y qué no tomar. No quiero copiar este rostro, quiero simplemente utilizar ciertos elementos que informen mi diseño. En este caso, la forma en la que la ceja cae hacia los ojos. Creo que se ve bastante bien. Me gusta bastante. Y tiende a darle como un look un poco más natural, que el otro tenía como una mirada todavía un poco caricaturesca, no sé cómo describirlo. Es todo un arte lograr rostros que se vean naturales. Es bastante complicado. Yo creo que es de las cosas más difíciles. Es mucho más fácil hacer una criatura que se vea bien a un humano que se vea bien. Sobre todo porque pues estamos acostumbrados a ver humanos todo el tiempo. Entonces nuestra mente inconscientemente es mucho más crítica con ese tipo de cosas. ¿Qué onda? Blinded Glory, this is a character that I started from a base mesh. That base mesh I created, it was a mixture between ZBrush and Maya. So the main thing was built in ZBrush, but then I had to retopo by hand a lot of stuff, especially in the face, to have the correct topology and correct some things. So this is a base mesh that I use for all the human characters. Even female and even babies and stuff like that. So it's a base mesh that I've been using for a long time now. So I started from that, and it's supposed to be a character for production. So it's gonna be rigged and hopefully animated. At least a very simple rig for posing, but it's for portfolio purposes. So
working for production is much more slow, I would say, than for concept. You have to take a lot of stuff into consideration. Hey, Frederick, a colossal? What do you mean a colossal? Okay, so de entrada me gusta bastante más cómo se ve la mirada. Creo que tiene un tono más natural, más como de guerrero veterano, que es el chiste con este personaje. Ahí van, men. Ahí van bastante bien. De hecho, estoy aprendiendo más al diario que con las clases. Las clases están bien. Estamos teniendo clases en el estudio, nos están dando clases gratis, pero lo que me está sirviendo mucho es hablar con la gente, con los compañeros del equipo y en general tratar de, cuando voy a comprar algo, ponerme a platicar con las personas. No siempre es tan fácil y habla la gente muy rápido, pero ahí va. Aparte, el francés de Quebec es completamente, bueno, no completamente, pero es muy diferente al de Francia. Entonces, hay muchos franceses acá en Montreal y ellos dicen que el quebecois es basura, y luego los quebecois dicen que el francés es basura, y es como los españoles y el resto de Sudamérica y Latinoamérica, por ejemplo. No, los franceses no alburean realmente, pero dicen muchas groserías. Son súper groseros, súper léperos, súper mal hablados, pero me gusta un buen porque tiene como mucho caché la forma en la que dicen las cosas. Y obviamente, pues de las primeras cosas que me han enseñado han sido malas palabras. ¿Qué onda? Dicen, ahora es en español. Es una semana y una semana. La semana pasada fue en inglés. Entonces, ahora toca en español un rato. Pero igual siempre termina siendo bilingüe. Ya saben. Para algunas cosas, por ejemplo, cuando perdí un poco la, si llego a perder como la estructura ósea, entonces ahí sí prendo la simetría para tratar de, volverlo a nivelar un poco. Aquí siento que se está viendo bien de frente, pero de perfil estoy teniendo demasiado, el puente de la ceja está demasiado profundo. Entonces necesito traer los ojos hacia el frente. Lo que voy a hacer es moverlos un poco. Y aquí en este caso, traer un poco los ojos hacia el frente. Es importante verlo de todos lados. Lo que voy a hacer también ahorita, que voy a estar trabajando en la parte del cuerpo, digo, del rostro, es separar el cuello un poquito. Entonces voy a aislar esto. Yo creo que listo, y ya nada más apagamos esto rápido. Y vamos.
vamos a crear otro polygroup. Entonces, listo. A ver, déjame checo los mensajes porque son bastantes. Ah, no te preocupes. Sí, es uno y uno siempre. Hay de uno en español y otro en inglés. La idea es que haya como para todos. Eso está cool. ¿Qué onda, Mariano? ¿Cómo andas, bro? Estoy trabajando en este personaje que tenía olvidado, que empecé hace un chorro. No, hombre, el castellano. Qué horror. Lo siento, pero no soy fan. Hey, Blended Glory, I'm really happy the streams have helped you. It's actually really cool for us when people say that. Emilio, ¿cuáles serían los puntos a considerar muy importantes para realizar un modelo de personaje super realista y no terminar con un personaje que sea casi cartoon? En el caso de los personajes realistas, son dos cosas, es el modelo y las texturas, porque yo he visto, por ejemplo, trabajos de personajes que se ven más cartoon, en donde el trabajo de look dev, o sea, es decir, texturas y materiales, shaders y esas cosas, es bastante realista. El subsurface scatter es bastante preciso y las telas se ven bastante reales, pero el modelo está muy estilizado. Entonces yo creo que tal vez la parte más importante de un modelo realista sería el modelo en sí. Pero también texturizar realista completamente pues es mucho más, yo diría, como complicado tal vez, porque lleva mucha más complejidad. O sea, un rostro, podemos ver nosotros a lo mejor aquí la referencia tiene un solo como tono tal vez, pero si nos acercamos y vemos el color puro tal cual de frente, el que tendría que ser nuestro mapa de Diffuse, realmente lleva un montón de variación tonal y de valores y un chorro de cosas. Entonces no es tan sencillo a veces. Yo diría que es una combinación de las dos cosas, la verdad. Sí, la verdad, Ashley se rifa muy cañón. Ashley es muy buena, tiene unas ideas muy, muy, muy cool. Yo cuando puedo también veo su stream. Tiene como mucha facilidad para crear diseños muy interesantes. Chico, qué pobre. Ah, bien, entonces gracias, man. Ahorita te agrego entonces. Dile a Levi que hola, que se ponga a hacer tarea, man. Se la pasa jugando Pokémon Go y nomás no avanza. Ya ni sabía que todavía existía ese juego. Sí dibujo, pero no dibujo nada como la referencia. Nada, nada. La verdad, empecé dibujando cuando era niño. Me gustó mucho dibujar. Y de hecho creo yo, honestamente, que los dibujos que hacía cuando estaba más chavito son mejores que lo que dibujo ahora, porque lo he dejado mucho. Y pues me he enfocado más en esculpir. Realmente son cosas muy diferentes, pero al mismo tiempo como que no. Lo que pasa es que lo que yo he visto, y eso es algo que sí lo debo de reconocer, la gente que hace 2D originalmente y transiciona al 3D tiene mucho mejores bases de composición, de forma, de incluso a veces hasta de color, porque también están mucho acostumbrados a usar como ilustración y iluminación y todo eso, de luces. En general traen mucho mejor background de esas cosas, aunque tal vez lo que les falta un poco más es el manejo de las formas tal cual en 3D. Lo he visto con compañeros de trabajo, con alumnos que tuve, con amigos que originalmente trabajaban más en 2D y cuando pasan al 3D hacen unas cosas increíbles, porque traen todo ese background de trabajar más bien una imagen tal cual, no tanto un modelo. Yo en mi caso, por ejemplo, que toda la vida he trabajado para producción, salvo unos cuantos proyectos de freelance, por ejemplo, o así, o piezas personales, prácticamente todo ha sido para producción. Entonces yo estoy acostumbrado a trabajar un modelo, no una ilustración o una imagen o un personaje, o sea, sus texturas, sus materiales, etcétera. Entonces son cosas a veces un poco diferentes, pero yo creo que dibujar e ilustrar complementa mucho ese tipo de trabajo por las mismas razones. O sea, todo sirve al final.
Déjenlo acá en Facebook porque están pasando muchos mensajes. Ah, Shadow of the Colossus. Sí, es de mis juegos favoritos. Y una vez hice una ilustración, hace muchos años, cuando estaba en la escuela, de Shadow of the Colossus. Diego, pues yo diría que nunca trates de sacrificar calidad por velocidad. O sea, yo creo que debes de tardarte. El 3D, sobre todo para producción, no es algo que salga rápido. El 3D toma tiempo y es más preferible para un estudio que vean exactamente lo que sabes hacer, así te tardes un poco más de tiempo, a que trates siempre de sacar cosas muy rápidas, pero de calidad mediocre. Entonces, eso siempre es súper importante. Nunca sacrifiques calidad por velocidad. La velocidad llega sola eventualmente. Si la dejas de practicar, te vas volviendo otra vez lento. O se te olvidan algunas cosas, pero... Pero el chiste es... Es como cuando uno empieza a manejar. Que al principio son tantas cosas que tenemos que aprender y que memorizar que... Se vuelve como muy desgastante y muy tardado y apenas si podemos hacer que el carro arranque o lo que sea. Y eventualmente ya después podemos, platicar con alguien, ir tomando, comiendo, fumando, maquillándose las mujeres. O sea, ese tipo de cosas que ya, digamos que lo empiezas a hacer como en automático, es un poco lo mismo, yo siento. Se vuelve parte de tu memoria muscular y empiezan a salir las cosas más rápido. Pero nunca hay que tratar de sacrificar calidad por velocidad. A veces pasa, men, pero pues el chiste es seguirle dando. Yo, por ejemplo, soy bastante rápido para llegar a un 80% del resultado, 70-80%, pero a partir de allá hacia el 100% soy muy lento. Porque a veces soy demasiado obsesivo con los detalles y me tardo, cuando tal vez debería ser más rápido. Pero pues es que depende mucho del tipo de proyecto. Aquí lo que va a pasar es los párpados. El párpado superior creo que debe tener un poco más de grosor. Voy a volver a crear el mask by polygroups, checar que no tenga la simetría. Y darle más grosor a esto. Los párpados es algo que tendemos a menospreciar bastante, y son una de las partes más importantes, porque justo como están abrazando los ojos, es lo primero que notamos. Y si está mal hecho, aunque no sepamos qué tiene, nos damos cuenta que está mal hecho. Entonces es importante respetar que los párpados tienen cierto grosor. Sí, estoy de acuerdo. El final de una pieza siempre es bien difícil. Porque como que dices, ¿en qué punto ya está listo, ¿no? ¿En qué punto ya terminé? Es bien complicado. Estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que todos tenemos tantos proyectos sin acabar. Yo creo que es normal. Yo también tengo un montón. También otra cosa que pasa, Sculptman, es que no, la verdad no sé si te conozco o no, porque con los nombres de Twitch
se me va la onda, pero sí, nada más recuérdame quién eres, porfa. Pero, también lo que pasa con un proyecto cuando ya lo vas a terminar es que ya llevas mucho tiempo con él. Entonces, esa novedad que tenía al inicio cuando lo comenzamos, pues ya se fue. Y a lo mejor ya tenemos una idea nueva o ya tenemos ganas de empezar otro proyecto o un estilo diferente, lo que sea. Entonces, todavía seguir trabajando con algo que ya tenemos varios meses y aún no terminamos, sí es bastante cansado. O sea, cansado como mentalmente. Por eso a veces es bueno como en un proyecto largo así de este tipo, de repente tomar un break de 1 o 2 semanas y luego regresar, no pasa absolutamente nada. Y si es trabajo, o sea, si es dentro de un estudio, freelance, ese tipo de cosas, lo que yo he visto que funciona mucho es desapegarnos de eso. Al final de cuentas, ese trabajo no somos nosotros y no es nuestro trabajo. Es profesional y es de alguien más. Nosotros nada más somos como una herramienta para lograr que ese trabajo salga. Eso pasa mucho, o sea, lo de la frustración y eso con las piezas personales. Cuando es algo del estudio o lo que sea, no hay más que sacar el trabajo, ¿no? Ahí no vale la pena como decir, ay, se ve feo o lo que sea. Si así lo quiere el cliente, pues así lo quiere el cliente y ni modo. Ni para qué enamorarnos de ese tipo de cosas. No siempre es fácil, obviamente. Hay proyectos que sí nos atraen más que otros, pero es normal. Ah, bien, entonces, agrégame entonces, ahí echamos el coto. ¿Algún día podría ser un concurso? Un concurso donde tus seguidores dibujan algo conceptual, el arte no se ha hecho entonces. Ah, no lo había pensado, estaría bien, estaría padre. La verdad es que estos primeros meses acá en Canadá, pues he estado como full de chamba. Pero yo creo que ya una vez que esté más establecido, traigo por ahí varias ideas que me gustaría hacer, pero hasta ahorita nada como concreto. Pero quién sabe, podría ser, no suena mal. Gracias por la recomendación. Voy a delinear un poquito más la nariz. Los ojos, John, ¿te refieres como a las texturas y a los materiales o a la forma? Porque la forma de los ojos es muy sencilla, son nada más dos esferas con una pequeña protuberancia para lo que sería como el lente, pero la cosa de los párpados ya es otra onda ahí. Los párpados sí es sí es otra onda por completo. Aquí lo que estoy usando es un poquito del Inflate para darle todavía más grosor. Un montón de mensajes. A ver, aguanta tantito. Asa Fox, ¿desde cuándo ZBrush hace stream en español? Ya tiene rato. No sé exactamente desde cuándo. Antes de que entráramos Oscar y yo, estaba Víctor de España, ya estaba haciendo streams en español. Y Oscar y yo empezamos en enero. Entonces, igual no tiene tanto. No creo que tenga. De hecho, ZBrush, o sea, no tiene tanto tiempo haciendo streams. Hasta hace poco se llegó al primer aniversario, entonces yo creo que unos 6 meses más o menos, 4, 5 meses. Sí, es bien difícil continuar con el apego a los proyectos a veces después de ese tipo de cosas. ¿Qué ha pasado con el colectivo? Ahí está, men. Ahí está, hemos grabado ya más episodios, pero estamos editándolos, todavía no salen, yo creo, espero que ya pronto. Y también tenemos por ahí un proyecto que, no quiero spoilear, pero
Ojalá te lances al Pixelatl este año. Es todo lo que voy a decir al respecto. Estaría cool. Pero sí, ahí sigue. Lo que pasa es que pues, estamos empezando y necesita agarrar un poquito más de tracción. Pero ahí la llevamos. Yo lo que hice al final fue unificar todas mis redes con el mismo nombre, porque sí es mucho más fácil, no es como tan glamoroso, y a mí en lo personal nunca me gustó tener como un seudónimo, pero pues me ha facilitado mucho la interacción con la gente, porque entonces ya me ubican como en todos lados, sea, como que por lo menos el nombre es el mismo. Aquí voy a quitarle un poco de las líneas de expresión. ¿Qué onda, Diedgar? El Pixelatl es como en septiembre, octubre, por ahí, no me acuerdo. Es en Cuernavaca. Siempre, ¿sabes quién siempre va de Monterrey? Héctor. De Héctor del Río. Está en CGBot. Deberías. Se llama Robotman Rosum en Face. Échale un grito y pónganse de acuerdo, porque él siempre va cada año. Y usualmente se junta también banda de Monterrey. Entonces, Omar Lozano. Igual va casi todos los años. Entonces, sí estaría chido. ¿Cuánto tiempo llevo en Canadá? Llegué en enero, entonces voy para los 6 meses apenas. No, de hecho voy. Bueno. Entre 5 y 6 meses, no llevo tanto. Ya se empieza a ver un poco mejor el rostro. Otra cosa es que creo que necesito darle un poco más de longitud al cuello. Entonces voy a utilizar tantito el Transpose Master para mover todo esto rápido. En este caso, si usamos el Transpose Master. O en este caso como el gizmo, al final es lo mismo, pero con control y arrastre es muy bueno para mover las cosas. Extenderlo un poquito nada más porque no quiero que pierda esas proporciones. Pues sí se puede cambiar, o sea, por ejemplo en Instagram y en Facebook y ese no tuve problema, o sea, nada más es como reajustarlo, incluso también dejar como el mismo correo se puede sustituir. Puedes, por ejemplo, en ArtStation cambiar el nombre y el correo y no hay ningún problema en Instagram también. Entonces es mucho más fácil cuando ya finales del año pasado que decidí unificar todo y también empezar con los streams. Fue mucho más sencillo porque entonces pues ya hago todo como bajo el mismo nombre. Si por ejemplo alguien quiere buscar mi trabajo o lo que sea, es más fácil. No sé si tenga alguna ventaja tal cual el no usar un seudónimo, pero yo en lo personal, pues como realmente, o sea, nunca he tenido como uno. Nunca lo he usado, pero. Pero conozco gente que sí, entonces, pues depende de cada quien. Lo que cada quien se sienta más cómodo. Yo he ido al Pixelatl, fui el 2016 y 2017. Y este sería el tercero. Se pone muy bueno. Es en Cuernavaca, en México. Y pues prácticamente toda la banda de la industria en México va.
Igual y no todos los años, pero siempre me he topado ahí a casi todo mundo. Como mucha gente, como no le queda relativamente lejos a la Ciudad de México y pues tampoco a Guadalajara y así, entonces que son las dos ciudades con más industria dentro de México, va mucha gente de esos lugares. Y también de otros lugares como Monterrey y eso, pero menos, o sea, es más como la mayoría es como de la Ciudad de México y de Guadalajara. Y pues se pone muy padre, hay conferencias y talleres y sobre todo pues la convivencia se pone bastante bien. Al buen Uli, claro que lo conozco, super brother. ¿Te da clases o qué? Sí, de hecho, a Uli lo conozco desde hace como 5 o 6 años, pero empezamos a llevarnos más hace como 2 años en el Pixelatl justo. Y ahorita tenemos el proyecto del colectivo junto con Oscar y otros cuantos amigos más. Mariano que anda por aquí también, parte del colectivo. Entonces, sí, se junta padre la banda en esos eventos. Definitivamente les recomiendo que vayan, al menos una vez si pueden. Wow, esto está muy raro. Ah, activé sin querer el Mask by Polygroups. Entonces, vamos a quitárselo a este brush. No, a él no lo conozco en persona. Lo ubico por Facebook. Si es tu maestro en escena. ¿Cómo te llamas? Porque yo estuve dando clases ahí en escena 2 años. Igual y no me tocó que fueras mi alumno o alumna, pero estuve dando clases de orgánico 1, 2 y 3, superficies duras y intro a texturas. Estuve ahí casi 2 años, entonces sí, me tocó darle clase a bastantes, pero igual y a ti no. Y de hecho, bueno, en parte como que yo le dije a Uli que intentara entrar a escena y que pues le convenía y también ahí les lo recomendé y pues al final sí se armó, entonces eso me da mucho gusto. Ulises es muy bueno. Muy buen artista y es muy buen maestro. Aquí trabajando un poquito más alrededor de la boca, creo que ya se empieza a ver más natural. Déjenme checo sus. Estoy utilizando un material que es uno que yo hice. Lo puedes checar en mi Gumroad. Si buscas gumroad.com/José Rosales Art, así tal cual, exactamente lo mismo que mis redes. Ahí lo puedes encontrar. Está gratis, entonces si quieres descárgalo. Es No recuerdo qué material tomé de base, pero lo fui modificando y ya creé como mi propia versión. Y es el que utilizo ahora para todo. Me gusta bastante. Lo utilizo casi siempre para cosas orgánicas. Para cosas inorgánicas me gusta más utilizar otro. Pero sí es muy útil. Me gusta cómo se está viendo de frente, pero de perfil todavía siento que hay algo que le falta un poco. Siento que está como medio tieso el, como muy recto. Ah, qué buena onda. Sí, qué chido. Vas a aprender un montón con Uli en Orgánico 1. Ahí saludos a toda la banda de escena. Sí, estuve 2 años. Empecé cuando la escuela estaba en Dinamarca. Antes estaba en la calle de Puebla, pero ya no me tocó a mí. Empecé cuando estaba en Dinamarca y me tocó la mudanza.
El día del terremoto andaba dando, justo estaba saliendo de clase, ahí en la del Valle. Ya no le entré al challenge de ArtStation, ahorita estoy full de cosas. Xen, when I'm sculpting, my main brushes, when I'm doing organic, my main brushes by far are the clay build up and damp standard, by far. Those are the ones that I use the most. I also like a lot the standard one, the inflate, trim dynamic, pinch, snake hook, all the basic stuff. Pretty much, I use them all, but mostly the clay build up and damp standard. Those are my favorites by far. Like here, for example, I'm using damp standard. I'm changing the size of the brush just with the S key. If you hit S on your keyboard, you get the draw size, so you just move it. And it's super easy. And also, I like to deactivate the dynamic, so I can also change the brush size by zooming in and out, because the brush size stays consistent to the document size. And so if I zoom in, the brush is smaller, and if I zoom out, the brush is bigger, even though it's the same size for me. That's also like really useful. Chorro comentarios, aguántenme, déjenme los leo todos. ¿Qué onda? Me da mucho gusto que estén empezando con ZBrush. Sí, échenle, está bastante cool. Practiquen un buen, esculpan un montón para que el programa sea como second nature y ya no tengan que batallar contra él. ¿Qué onda, Emilio? ¿Cómo andas, men? Qué milagro. ¿La posibilidad de estudiar animación o modelado en Canadá en una escuela gratuita? No lo sé. Estoy casi seguro que no, a menos que sea ciudadano canadiense. Y eso, la verdad, no estoy seguro. Canadá tiene muy buenas escuelas de 3D. Casualmente, o curiosamente, en Montreal no conozco si hay. Yo estoy en Montreal, pero por ejemplo sé que en Vancouver están por lo menos BFS y Think Tank, que son dos de las más famosillas. Conozco gente que ha estado en ambas, entonces sé que son buenas. Sí son caras. La verdad es que sí son caras. No creo que se pueda estudiar gratis eso. Hay muchas cosas, hay muchos recursos en internet para ir aprendiendo, pero así tal cual como estudiarlo en una escuela gratis, creo que no. Yeah, I mapped the all those brushes that I was telling you about, man. I have the map in my keyboard. Like, I don't know how other people map their brushes, but for me it works really well. I have one for standard, two for clay build up, three for move, four for damp standard, five for snake hook, six for pinch, seven for inflate, and eight for trim dynamic. And I haven't loaded my interface because I haven't had the time. I've been working mostly with texturing for the past few days. But I have in the right-hand side of the interface, I have all the other brushes that I also use that are not mapped in the keyboard. La pregunta que me hicieron es ¿cómo es que a cambio los brushes sin utilizar el panel? Y le estaba comentando que los tengo mapeados en de los números del 1 al 8, los brushes principales. Y luego algunos otros brushes que también utilizo seguido, pero que no necesariamente tanto los tengo en la interfaz, solamente que ahorita, como he estado trabajando en los últimos días más en Substance Painter y en Mari,
en otros proyectos. No, se me ha olvidado cargar mi interfaz a ZBrush. Estoy tratando de darle la cara un poco más de profundidad en la de perfil. Y quiero, este tipo de ejercicios siempre me gustan, pero si lo vemos como, voy a hacer aquí un screenshot rápido. Y voy a regresarme para que vean el avance del rostro. Ese tipo de cosas a veces, o sea, es como muy sutil, pero podemos ver los cambios bastante claros. Entonces, digo, aquí le voy a apagar los ojos tantito, pero el de la derecha se ve ya un poco más natural. El gesto se ve menos cartoon y menos estilizado. Todavía le falta más trabajo. Y ahí la lleva, pero pues es un proceso de poco a poco. ¿Qué onda, Víctor? Saludos. Saludos, saludos. Aquí ando haciéndome bolas con todas las ventanas. Otro problema es que también este personaje está bastante musculoso, entonces también tiene su chiste hacer que se vea bien. ¿Qué onda, Edwin? Dale, men. Qué chido toparte por acá un rato. Saludos a toda la banda. Rífate con el challenge. Ahí luego me cuentas cómo te está yendo. Un saludo, men. Cuídate. ¿Qué onda, JC? Y pues si se fijan, esto es un trabajo un poco tedioso, no siempre es de lo más agradable. Y también toma tiempo porque pues también estar platicando no avanzo tan rápido, pero lo que me gusta mucho es como tratar de hablar sobre lo que estoy pensando en ese momento mientras estoy esculpiendo. Como para que también, o sea, no sé, como que vean cuál es como mi tren de pensamiento y esas cosas y en qué tipo de cosas me fijo al momento de hacer un modelo. Estoy basándome en la referencia, pero quiero que se siga pareciendo al concept. El concept, eso sí, está un poco estilizado. No mucho, pero un poco sí, entonces va a estar interesante a ver cómo lo logro, porque sí tiene un buen de reto. Que algo se vea estilizado, pero no tanto, sin que llegue a estar exagerado. Voy a apagar tantito el labio inferior para trabajar un poco el superior.
Sí, ándale, yo diría como algo así. Aunque de hecho, bueno, el último Uncharted ya se veía bastante, bastante bien. Pero sí, algo así más o menos, justo por lo que voy. No te quedes nada más con un solo Madcap. O sea, no utilices nada más, no sé, el que estaba usando antes, el Madcap Grey o el Red Wax o este, por ejemplo. No uses nada más uno. Trata también de variarle. De repente, yo a veces, otro que me gusta mucho utilizar es el Basic. Cambiar aquí al Basic Material. Y cambia, o sea, las facciones se ven diferentes porque cada Madcap tiene bakeada la iluminación de forma diferente, perdón. Algunos tienen la iluminación marcada como más de frente, otros más overhead, más arriba. Entonces siempre es bueno cambiarle porque te permite ver otro tipo de elementos de tu escultura. Pero sí, me gusta mucho este porque justamente es una iluminación suave y permite ver las formas bastante bien. La verdad, sí me gusta mucho. Aquí al labio de abajo tengo que darle más trabajo. ¿Qué onda, Mario? Sí, el modelo que estoy usando ya es a partir de un base mesh que hice hace ya un rato. Entonces, ya tiene topología para animación. Aquí lo puedes ver más o menos. Entonces, está muy sencillo. Probablemente corrija algunas cosas todavía de las manos, porque la vez que lo hice aún no conocía algunos trucos de topología, entonces seguramente eso lo rehaga tantito. Pero sí, sobre todo lo de la cara, pues es un rostro bastante genérico, no tiene como gran ciencia, no tiene como mucha complejidad tampoco, son los loops básicos y me han funcionado bien para cierto tipo de personajes, o sea, para hombres, mujeres, niños, ancianos. El año antepasado. O el año pasado. No, fue el año pasado. Estuve haciendo. La idea era hacer un sketch diario durante un año, pero obviamente, pues, es demasiado. Y a los 2 meses, me di por vencido porque ya era mentalmente muy cansado. Pero varios de los sketches fueron con este personaje y salieron rostros interesantes. Los tenía en mi ArtStation, pero los quité. Probablemente los vuelva a subir pronto.
Porque sí me gustaron algunos como quedaron. Hello. JC, los map. ¿Puedes hacer UVs en ZBrush? A mí en lo personal me gusta más utilizar Maya y últimamente he estado utilizando en el estudio, en el trabajo, UV Layout. Me gusta mucho, aunque me han recomendado también Unfold 3D, que probablemente sí lo trate de probar en estos meses o en estas semanas cuando tenga chance. Tengo entendido, y puedo estar equivocado, no estoy completamente seguro, pero tengo entendido que el algoritmo que utiliza Unfold 3D es el mismo que tiene Maya, porque Maya tiene como un modo que se llama Unfold 3D, porque antes los UVs en Maya eran horribles. Sacar UVs en Maya era un fastidio. Todavía me tocó a mí cuando empecé a trabajar como en el 2011 y me llegó a tocar que era horrible. Entonces prefería sacar los UVs en Maya, digo, en 3D Max. Prefería sacar los UVs en 3D Max y o en Blender también es bastante útil. Tiene un algoritmo para UVs muy bueno. Pero en los últimos años Maya se puso las pilas e integró muchísimas cosas. Y entonces yo, para mí, Maya mejoró muchísimo porque la retopo es muy buena. Yo creo que no le pide realmente gran cosa a Topogon. Los UVs son muy buenos. No, no, no tuve chance de verlo, pero me imagino más o menos cómo es. Porque se me hace que es el mismo que yo utilizo, es de cortar y simplemente unfold. Lo voy a checar, pero realmente se volvió muy fácil hacer las cosas en Maya. Al menos los UVs. Pero sí, es bastante bueno. Puedes hacerlos en ZBrush. Requieren de un poquito más de truco, sobre todo como para que, o sea, marques como polygroups antes y no te da tanta flexibilidad de acomodarlos. Pero para cosas rápidas sí es muy útil. Que no tengas que salir de ese programa y ya, sí es muy útil. Pero entonces, ¿sí es el algoritmo de Unfold 3D el mismo que puso Maya, Alex? Eso había escuchado, pero no, no estoy completamente seguro. Y también me lo recomendaron mucho. Últimamente. Nice. Pero entonces, si ya lo tiene Maya, ¿cuál sería el plus de utilizar Unfold 3D? Sí, exacto, es que es lo que he visto que dice ahí Unfold 3D. Eso es ahora, Petroska, pero antes realmente, no sé si lo tocó, pero Maya era horrible para sacar UVs. Era un fastidio porque tenías que hacerlo como por partes, te los desdoblaba como morfeados, todos disparejos. Era con el Legacy, ajá. Que yo recuerdo, todavía lo puedes usar y salen bien chistosos. No sé por qué sigue usándolo, no sé por qué sigue ahí en Maya. Pero sí era un fastidio. Y tenías que usar el relax y quién sabe qué tantas cosas ahí como para que medio salieran. Pues tal vez, pero no, no veo como por qué. Es como por ejemplo el Bueno, sí, puede ser. Sí, tal vez es como el transpose, que, o sea, el gizmo no sustituyó por completo al transpose. Hay unas cosas que con el transpose salen mejor que con el gizmo, pero la verdad es que utilizo el gizmo ahora el 90% de las veces. El transpose lo utilizo solo para cosas como muy específicas. Creo que podría ser algo así.
Eso de cambiar la luz está bastante bien, pero los matcaps, una cosa es que los matcaps no los afecta la iluminación. La cosa con los matcaps es que los matcaps ya traen la iluminación, porque si selecciono el basic material, por ejemplo, y aquí tiene la luz, la puedo mover y como tú dices, o sea, afecta diferente cómo se ve el modelo, dependiendo de dónde la ponga. Pero cosas como, por ejemplo, los matcaps. Los matcaps realmente, o sea, el matcap es como la imagen que vemos aquí. Esta imagen, este thumbnail pequeño con la esfera, ese es el matcap. Y lo que hace es realmente una imagen que tiene información de cómo se va a ver en cuanto a color. A ver si puedo explicarlo bien. Es una imagen que muestra únicamente la mitad de una esfera, ¿no? Entonces estamos viendo 180 grados en X, Y y Z. Todo el frente de la esfera. Entonces aquí contenemos, o sea, esta imagen contiene todos los ángulos posibles desde los cuales se va a ver cualquier polígono mientras lo estemos viendo dentro de ZBrush. Entonces, aquí en la imagen está indicando ya de qué color se va a representar ese polígono. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, con este matcap, del lado inferior derecho, tiene la sombra más marcada y lo podemos ver en zonas como aquí, por ejemplo, aquí abajo de la nariz, abajo de la ceja, abajo del músculo, está justamente con ese color. Más cargado hacia el centro, un poquito hacia arriba y a la izquierda está el highlight. Entonces, todas las cosas que estén apuntando como en esa dirección van a tener el highlight. No está completamente de frente, está un poquito cargado a la izquierda. Y esos son los matcaps. Así como tenemos este, también está, por ejemplo, este de oro, que tiene el highlight muy cargado hacia arriba y a la izquierda y cambia totalmente cómo se ve. También que tiene, no solamente tiene como una especie de reflectividad más metálica ya bakeada dentro del matcap. Entonces, a los matcaps no les afecta la iluminación. Si yo voy aquí a las luces y lo cambio, no pasa absolutamente nada. Porque el matcap ya trae la iluminación bakeada. Es únicamente con los materiales. Y por eso está dividido el menú de materiales en matcap materials y en standard materials. Estos de acá son más parecidos a los materiales como, por ejemplo, el bling y el foam y el lambert y todos esos que están como, son como muy comunes. Y los matcaps son. No son exclusivos de ZBrush porque Blender también los tiene, por ejemplo, es más como la tecnología o la técnica. Y entonces, pues sí, esa es la diferencia principal. Por eso conviene tener como una cantidad interesante y diversa de matcaps para que puedas visualizarlo con diferentes iluminaciones sin tener que mover las luces tú de forma manual. No sé si me explique. Aquí bajando un poquito más los labios. Sí quiero que estén tocándose, pero voy a salvar porque no voy a hacer. Chocacense en Facebook, ¿cómo van? Nicolai, ¿utiliza el GoSee para conectar ZBrush y Maya? No, no lo he utilizado. Lo intenté hace un tiempo, pero igual no me funcionó. Tuve problemas y nunca más lo volví a tratar de instalar en ninguna máquina. Sé que a mucha gente sí le funciona muy bien y probablemente sí deba de darle otra oportunidad, pero la verdad es que no lo utilizo. Tampoco es que vaya tanto como back and forth entre los dos, o sea, pero sí, definitivamente la funcionalidad es útil. Ah, bien, entonces me da mucho gusto. Disculpen que te haya servido. Ojalá le saques bastante provecho. Está bien chido este matcap. A mí me gustó un buen.
Sería más bien como HDR, porque PBR es otra cosa. Pero sí, o sea, la idea es esa. Y está bastante cool cuando lo piensas. O sea, la quitan todo grosor a las orejas. También quiero darle un poco más de. Como de presencia a las orejas de cuerpo. Otra cosa que voy a hacer es separarlas de. Del resto de la. Del cráneo para tener como más control. Entonces voy a seleccionar esto aquí y ya nada más limpiar un poquito estas caras y se me olvidó otra vez apagar la simetría. Ya nada más lo limpio acá. Listo. Y esto lo creo un nuevo polygroup. Este workflow, este método de trabajo a mí me funciona muy bien. El ir separando las cosas como por segmentos. Porque justamente me va permitiendo tener más control sobre todo lo que voy haciendo. Es mucho más fácil. Entonces, habiendo hecho eso, vuelvo a activar Mask by Polygroups acá. Irle dando un poco más de grosor a las orejas, a esta parte como del arco. De la. Sí, no sé cómo se le llame, pero. Esta cresta como que. De alrededor de la oreja. Y ahorita sí tengo la simetría apagada porque las orejas están tan separadas que podría dejarlas simétricas. O sea, tan separadas del centro que realmente es difícil apreciar si están simétricas o no. Pero yo creo que el hecho de hacerlas asimétricas sí le añade bastante. Como que inconscientemente, de todos modos, lo percibimos. Igual de este lado. Otra cosa, les pido una disculpa porque se fundió el foco de aquí arriba. Entonces, tengo todavía tantita luz de afuera y tengo la luz de atrás prendida, pero si se empieza a oscurecer mucho, espero que sea suficiente con la luz de la pantalla. Sí, ahí. Sorry si se empieza a ver muy oscuro, pero espero que no. Sí, por ejemplo, para evitar que pase eso y que las caras empiecen a pellizcar, voy a utilizar el Backface Masking, que también es un automasking. Entonces lo que va a hacer es dejar las caras que no estén visibles completamente sin tocar. Hey, Gozart, what's up? Nice to see you here.
How are you? I'm very good, thank you. Y si checamos el concept, aquí ya se empieza a ver muy orejón en comparación con el concept. Entonces, sí voy a juntarlas un poco más hacia atrás. Entonces, por eso les decía que es súper útil el tener el Mask by Polygroups. Algo así. Porque también otra cosa que tendemos a subestimar es el tamaño de las orejas. Realmente sí son más grandes de lo que nos imaginamos muchas veces. Echar la flecha un poquito para atrás la frente. Y aquí me empieza el error este, dejen quito el Mask by Polygroups. Oh, you work in a five-star restaurant? Nice. What do you do there? That's really cool. I mean, cool as in interesting because it must be super tiring. Hacer expresiones no es tan sencillo. Estoy tratando de definitivamente tengo que echarlo más para enfrente. Nice. What apps are you gonna use for that? Como pueden ver, este proceso lleva tiempo. No es tan sencillo que las cosas queden ya de una. Cuando lo veo de frente, me gusta. Cuando lo veo de perfil, me agrada. Cuando lo veo de tres cuartos, hay algo que no me termina de convencer. No estoy seguro qué, pero tal vez sean los labios que estén un poco salidos de acá, de los lados.
Sí, definitivamente creo que se ve mejor. Porque me empieza a dar como esta sombra que está aquí, que antes no tenía. Entonces, muchas veces son ese tipo de detallitos así sencillos los que cambian por completo una pieza. Hello. Chester, el único problema que estoy teniendo aquí es que estas comisuras tienen que estar más centradas. ¿Qué onda, Leandro? Saludos, ¿cómo andas? Muchas gracias. Pues las dos cosas, o sea, este personaje lo empecé desde cero, pero empecé a partir de un base mesh que ya tenía hecho desde hace varios años. Entonces, realmente es muy útil cuando tienes este tipo de recursos, pues porque agiliza el proceso inicial bastante. Entonces la topología pues ya está lista para... Es una topología muy sencilla. Seguramente si este fuera para ser para animación tendría una topología todavía un poco más complicada, un poco más elaborada. No va a ser, bueno, o sea, sí se puede hacer para animación, pero más, es más como una pieza para portafolio, donde estoy creando al personaje para un render. Sí lo voy a posar y todo, pero va a ser más bien para un render. Entonces, por eso la topología está bastante sencilla. Aquí podemos ver una diferencia como bastante marcada entre la referencia que tengo, la forma del trapecio como baja hundida hacia abajo y como en mi personaje la tiene como hundida hacia arriba. Y esto es porque por el nivel de musculatura, entonces de todos modos puedo reducírselo un poco. Si checamos la referencia, sí está bastante marcado, el trapecio de este personaje está bastante marcado. Pero tratar de como integrarlos un poquito mejor. Pues puedes animar en Maya, en 3D Max, en Blender, cualquier programa, cualquier paquete como completo de 3D que te deje hacer para producción, te sirve. Las nuevas herramientas del 2018, del ZBrush 2018, me gustan mucho. Me gustan bastante. Tuve la gran suerte y el honor de que me invitaran a estar en el beta. Entré un poquito ya más tarde, pero sí me tocó moverle ahí al Sculptris Pro y también un poco al Project Primitive. Son de las dos que más me gustaron. Polygroupy también es muy buena, los diferentes deformadores que tiene, en general lo de las curvas.
Por cuestiones de trabajo, a veces no da chance de usar todo ese tipo de herramientas en un proyecto. Bueno, yo al menos no he tenido chance, pero el Sculptris Pro es el que más he calado y me gusta un buen. Me gusta un buen porque ya elimina por completo el uso de subdivisiones y si lo combino junto con Dynamesh, súper ágil. Sea, realmente yo creo que ZBrush está volviendo el paquete más completo de modelado en general. Porque incluso el C-Modeler tiene su chiste, pero te permite también hacer cosas muy interesantes. He visto cosas muy, muy padres de diferentes artistas que lo utilizan. Checando la referencia. Ando viéndola para ver la nariz. La nariz se ve más recta. Tal vez algo así, un poco más pequeña. Sí se puede hacer una buena topología con Siri Mesh. Pero, digamos, o sea, por más. Sí, Siri Mesh tiene muy buenas herramientas. Y diferentes parámetros que puedes modificar. Pues, por ejemplo, si marcas las cosas con polygroups desde antes, eso te puede ayudar a marcar loops cerrados. Porque Siri Mesh tiende mucho a hacer espirales todavía. Se han mejorado el algoritmo y todo, pero es muy fácil que te genere espirales en lugar de loops cerrados. Entonces, si eso lo delimitas con polygroups y le das keep groups, eso te ayuda a tener loops cerrados en ciertas zonas clave. Y si eso lo combinas con las guías que marcas, mientras menos guías uses, pero más le des peso, va a tratar de seguirlas mejor. Mientras más guías le des, va a empezar a confundir porque es demasiada información y no sabe a cuál hacerles caso. Entonces, sí puedes llegar a muy buenos resultados con Siri Mesh si cuidas muy bien las guías y los polygroups y en general cuidas muy bien tus settings. Pero, digamos que, o sea, puedes llegar como a un 85%. Si quieres llegar ya realmente al 100%, tienes que hacer cosas a mano. Es muy difícil, si no es que casi imposible que Siri Mesh te dé el resultado correcto para animación con simplemente las herramientas. Porque de hecho, en muchos de los modelos, o sea, de repente he visto, sí, por ejemplo, wireframes de, no sé, en making ofs, ese tipo de cosas. Cuando están haciendo un personaje, no sé, por ejemplo, como Gollum en El Hobbit, o algún otro así del estilo, César en El Planeta de los Simios y ese tipo de personajes. La mayoría de los rasgos principales están marcados dentro de la topología. Y por ejemplo, las patas de gallo o las arrugas que se forman en la expresión y todo eso ya está dentro de la topología. No es una topología limpia como, o sea, o estándar, así como estas. Ya son más complejas. Entonces, ese tipo de cosas es muy difícil que se logren con Siri Mesh. Tiene que ser a mano. Y definitivamente, pues a mano tienes mucho más control. Hay algo a mí que no me gusta de Siri Mesher y es no tanto la herramienta en sí, porque la herramienta es muy buena, pero es algo que yo he visto con mucha gente, lo vi con mis alumnos y lo he visto con colegas y amigos, el querer utilizar Siri Mesher para todo. A mucha gente se le hace muy fácil el querer usar Siri Mesher para solucionar los problemas de topología y no aventárselo a mano, pero eso no les enseña, o el usar Siri Mesher no te ayuda o no te enseña a conocer correctamente el flujo de topología facial. O, por ejemplo,
la importancia de tener, por ejemplo, el flujo de ciertos loops y dónde colocar los polos clave y cómo esos te ayudan a redireccionar la topología. Todo eso no te lo enseña así Remesher. Entonces, es un arma de doble filo porque voy a sonar súper anciano con esto que voy a decir, pero ni siquiera es tan viejo. Pero para los que empezamos a modelar y esculpir personajes antes de que Siri Mesher saliera, que todavía me tocó, te obligas a trabajar de forma diferente. Y entonces, está bien de repente utilizar procedurales, está bien de repente utilizar ese tipo de herramientas, pero eso no sustituye la buena teoría. Lo veo también mucho con Substance Painter y Substance Designer, que he visto cosas increíbles con esos programas, pero también mucha gente como ve todo como procedural y que ay, le pongo esta, no sé, esta textura, este material, este smart material, lo que sea, y salen las cosas así ya con dos, tres clics. Eso no sustituye, por ejemplo, el conocer sobre los valores, sobre la luminancia o sobre el contraste, sobre el hue y ese tipo de cosas. Entonces yo, por ejemplo, cuando daba clase de intro a textura siempre me preguntaban, ah, ¿podemos usar Substance Painter? Y les decía, no, tienen que pintarlo en Photoshop. Y eso era lo que les enseñaba Photoshop. Ya después en algunas clases también vi Mari, por ejemplo, y el trabajo utilizo Mari. Pero yo creo que es importante que seamos como no sé cómo decirlo, como responsables, o que, no, que nos responsabilicemos nosotros mismos de querer aprender las bases bien antes de empezar a utilizar herramientas que facilitan el proceso. Porque si nada más nos quedamos con eso, nos volvemos dependientes de las herramientas y no de nuestra habilidad o nuestra capacidad real de hacer otras cosas. Cuando nos quiten esa herramienta y no la tengamos, ya valimos. Entonces, por eso no es. No creo que se trate de cuestión de herramientas nada más. Pero sí, eso de la topología es todo el tiempo, Alex. Como que a la gente a veces le da hueva. Y no lo entiendo porque a mí la retopo me gusta mucho. Se me hace de los momentos más chill y tranquilos. Y es como que puedes ponerte a escuchar una película, un podcast, un audiolibro y ponerte a trabajar y ya, con eso. No, we're talking about in Spanish, man. I'm from Mexico. And I have a Spanish stream and an English stream. One week alternating between each. So this week is in Spanish, next week is in English. But it's still like I always try to answer questions and comments and stuff like that. So don't worry, man. ¿Qué, lo de las texturas o lo de topología? Sí, pues con Ulises platico mucho estas cosas y él comparte mi punto de vista porque lo vemos todo el tiempo, lo vemos con alumnos y lo vemos en el medio y lo vemos en proyectos incluso con gente que ya lleva trabajando y no me parece a mí que sea algo bueno porque se están fomentando malos hábitos, se está fomentando un poco la dependencia de los programas y de las técnicas más que de los fundamentos, y eso no me parece a mí que sea bueno a largo plazo. Porque entonces la gente se va formando más como técnica en lugar de como realmente artista con conocimientos de este tipo de cosas. Y no estoy diciendo que yo sea ningún experto, porque tengo apenas como 6 años en el medio, la mayoría de ellos en México, apenas este es mi primer trabajo fuera de México, de planta. Entonces, obviamente todavía tengo mucho que aprender. Tengo mucho todavía que mejorar. Pero es algo que he ido viendo y también es bueno conocer cuáles son nuestras limitantes para justamente continuar trabajando en ellas. Porque también, o sea, si nos quedamos como con una idea de que ya tenemos cierto nivel, va a ser muy difícil que seamos autocríticos y que podamos continuar mejorando por nuestra propia cuenta, que es lo más importante, porque pues la gente nos va a decir qué es lo que está mal con nuestra chamba, pero también tenemos que ser nosotros capaces de decir esto está mal y esto es lo que tengo que mejorar. Déjenme los leo bien. Sí, exacto, Alex. Estoy completamente de acuerdo con eso. Sí, hay muchos modeladores.
Pero ser buen modelador es algo bien difícil porque tienes que tener en cuenta volúmenes y inteligencia como espacial y ese tipo de cosas, anatomía, composición, incluso silueta. No es algo sencillo, la verdad. No me gusta cuando la gente dice eso porque siento que lo demeritan. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, por ejemplo, mucha gente también, tengo varios compañeros en el trabajo que prefieren más utilizar Substance Painter que Mari, y entiendo por qué, porque Substance Painter es una belleza de programa. Es realmente muy bueno. Y Mari realmente es como el programa, así que cero bullshit con Mari. O sea, si no sabes hacer las cosas, Mari no te va a hacer, no va a hacer nada por ti. Substance Painter todavía medio, te echa la mano ahí, si no le sabes mucho, pero Mari te ayuda a llegar a ese 100%, pero tú tienes que poder ser capaz de llegar a ese 100% por ti mismo. Mari no va a hacer nada por ti, entonces por eso me gusta mucho que es un programa muy honesto en ese aspecto. Todo lo haces tú. Y Substance Painter es un programa un poco más, no sé cómo decirlo. Tiene muchas funciones procedurales que agilizan mucho, pero que te quitan un poquito más de control. De para llegar a ese 100%. Por ejemplo, con Substance Painter, justo estaba escuchando el otro día el podcast este de Flip Normals. Está en YouTube. No sé si es un podcast, pero son unos brothers ahí que hablan de estos temas. Y estaban diciendo justamente eso sobre el Substance Painter, que yo comparto totalmente esa opinión, que te ayuda como a llegar a un 80%, pero el extra ya depende más de ti. Y Mari sí es como cero bullshit. Déjenme los leo porque. Sí, ya sé, hombre, pero yo creo que es parte un poco de del retraso que tiene México y en general Latinoamérica, que yo creo que falta que nos integremos más con el estándar internacional, que no veamos lo que estamos haciendo en México o en el resto de Latinoamérica como en una burbuja, sino realmente compararlo con el resto del mundo. Y yo sé que en México y en el mundo de habla hispana hay gente muy capaz y muy buena ahí. Y yo a cada rato me apantallo de la gente, de los trabajos que veo de amigos y colegas, incluso gente que no conozco, que digo, neta, están muy cañones. Pero en general, como industria, creo que falta más como buscar el estándar internacional y no el local. Un poco. Pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Sí, porque es como eso, realmente creo que es como zero bullshit, porque te vuelve muy honesto trabajar en programas como Mari. ¿Qué onda, Choc? ¿Cómo andas, men? Un saludo a la banda. Qué chido que andas por acá, qué milagro. Frederick, ¿cómo hago para que el medio mezcle? No te entiendo con esa pregunta. Depende mucho, Gerson. Es más fácil riguearlo con los ojos cerrados. Pero como en este caso. Lo voy a riggear más para posarlo. Entonces prefiero hacerlo pero que sí se vea como. O sea, no está gritando ni nada de eso por el estilo. Pero pues sí, tratar más o menos de una vez que quede con los ojos así. ¿Cómo me fue en la industria en mis inicios en México? Pues sí. Yo empecé en un estudio pequeño. Empecé como generalista. Me contrataron como modelador, pero al final me tocó hacer de todo. Me tocó animar, me tocó modelar, me tocó rotoscopiar, me tocó texturizar, me tocó renderear, me tocó hacer un buen de cosas. Estuve ahí como 3 años y aprendí un chorro y después estuve trabajando en videojuegos y ya fue cuando me especialicé un poco más en modelado y texturas. Y ya desde entonces es lo que he hecho, modelado y texturas
con un énfasis más en la parte de escultura, me gusta mucho más, orgánico. Y actualmente pues estoy trabajando en texturas y look dev, shaders y ese tipo de cosas. Pero trato de no descuidar la parte de modelado porque pues me gusta mucho y es como la base de todo. Y me gusta mucho hacer las dos cosas. I usually don't rig my models. This will be the first time that I will do that. I will try to do that anyway with this one. I will try to do it myself, but just like a very basic rig to understand things. And probably gonna ask a couple of friends for help. But I don't usually rig my models. Like if you see the one I did for the Art Station Challenge, the Beyond Human one, I have it in my Art Station. I did that one. The pose, it was just a very basic pose in ZBrush. I didn't rig that one. But for this one, I want to be able to do like a little bit more than one pose, so I will try and rig that, this character. And yeah, I actually do like Substance Painter. I love Substance Painter. I just think that I was thinking that if you are just starting out as an artist and don't have much experience, I think it can create bad habits. Of like making you dependent on the software, because a lot of people feel that it does most of the work for you. In contrast to a program like Mari, for example, who is like a zero bullshit approach, and you really have to do everything there. That's what I was talking about. I'm glad you asked, man, because I sometimes I know. Not everybody understands everything in each of my streams, so it's always good when you ask this type of questions. Thank you. Aquí estoy pasándole el DAM standard y un poco más de... entre el DAM standard y el clay build up. De manera simétrica para ir dando como variaciones. Pues en general... de ir cambiando como la simetría un poquito. Hace tiempo hice un proyecto que era un pues el cuerpo completo, todos los músculos sobre un esqueleto, en un curso que tomé, y traté de hacerlo todo asimétrico. Fue un reto. Sí estuvo bastante cañón. Sobre todo porque es tedioso decir, bueno, aquí ya podría usar simetría, pero no. Me gusta más cómo se está viendo el rostro ahora, aunque siento que aún le falta trabajo. Solamente que ese tiempo, esos momentos en los que como que ya llegué al límite hasta donde ahorita puedo visualizar qué más le hace falta. Necesito alejarme un poquito del rostro y trabajar en otras áreas para luego regresar y tener una idea mejor, más clara de qué le hace falta. Dale, Volca. Mucho gusto igual. Ahora nos estamos platicando. Que estés muy bien. Un saludo a Uli, de mi parte. Dile que ya se deje ver por acá, porque nunca ve mis streams. Estoy muy ofendido.
I would agree and disagree with that because I think you do have to understand the process to do great stuff with Substance. You can do like average to pretty good with Substance without understanding the process. But if you actually do understand the process with Substance, you can create amazing stuff. That's the difference, that you have to understand the process. You cannot just go and do it like, oh yeah, drag and drop. But like, for example, for smaller projects or smaller games or like deadlines that are really tight, yeah, Substance is a lifesaver. It's really, really fast. And it's also super cheap compared to Mari, for example, which is also like a real plus for someone who's like a freelance artist or an independent. Mari is really like, unless you're like a top freelance artist working for a top studio, or an in-house artist like, for example, myself, we at the studio use 90% of the time Mari, the other 10% it's Substance for textures. Like, I've seen Mari used more in a production environment inside a studio or like with top professionals. But for like smaller studios, smaller freelancers, stuff like that, Substance is really good. Yeah, no, it's actually, I don't want to copy this face. I just want to take some like aspects of it to incorporate to my sculpt, because I don't want this character to look like anybody in particular, and I do want him to be a little older. No, I mean, it's okay. It's so like, this is, the stream is ZBrush live, and it's gonna be 90% ZBrush. But I think it's really cool that not how do I say this? Like, all the roster of the artists that we are like streaming with Pixologic and stuff, we are not just ZBrush artists. And we have a very diverse range of experience in production. Some of us do like production for movies, some of us for games, some of us for illustration, some of us for toys and collectibles. So it's just natural that we also use other softwares. And it's also good that the viewers are interested in knowing these processes and this workflow. And so it's actually good that we can talk about other stuff, not just ZBrush, because at the end of the day, ZBrush is the best sculpting software and one of the best modeling softwares out there, and it's present everywhere. Like, every studio has ZBrush, so it's only natural that people who also like ZBrush, also like other software. So it's okay if you have questions like about other software and stuff like that, don't worry about it. I don't really use 3D Max. I used it in one of my first jobs, and I used it a lot for UVs, because Maya's UVs were really sucky back in the day. But it's been like 4 or 5 years since I've used it. It's really good, but I mean, it also, like, it's one of the best
And most complete 3D packages along like Maya and Houdini and Cinema 4D and Blender. So it takes a really long time to really like properly learn another 3D software. And I have to like measure how much is of my time is worth doing that. And for the stuff that I do, it's really not worth it to try and learn other stuff than Maya. Maybe the one I've been thinking about is Modo, because I've heard the modeling tools are really good, but also the C modeler here inside of ZBrush. I'm really still deciding between which one of the two, like trying to learn, to properly learn next. But yeah, I don't really use 3D Max anymore. I think it's just because of convenience, because Maya was the first one that I learned at school. And I like Max modeling tools better, but Maya's been the standard everywhere now. So, and also Maya has been improving the modeling and the UVs, so it's okay. Not that I work with, because we are all at the studio use Maya, but I know Oscar does. He really likes 3D Max. And another friend of mine, Mariano, they both really like 3D Max. But I mean, Oscar also uses Red Wax here in ZBrush, so you can't really trust his judgment that much. Blender is an interesting case. ¿Qué onda, Uli? ¿Cómo andas, bro? Blender es a pausa ahorita, digo, agradezco mucho que me estén haciendo tantas preguntas. Eso me gusta bastante porque sacan muchos temas interesantes. Pero también por lo mismo no estoy pudiendo esculpir tan rápido, entonces nada más ténganme paciencia, estoy tratando de contestar todo lo que puedo. Pero ahorita me están haciendo unas preguntas en inglés, entonces voy a tratar de responderlas. Voy a hablar un poquito más en inglés, nada más ténganme paciencia para los que estén ahorita viendo acá en español. But yeah, what was the question? What about Blender? Blender is interesting because I have like a love-hate relationship with Blender. I really like a lot of what it does, and I really hate a lot of what it has. For example, I had to sculpt in Blender. And if you've ever sculpted in Blender, you know why I hate that. You know why I hate that part of Blender. It's really, really, really bad, especially if you come from ZBrush. But I had to do it, and it's like not even close. But for example, things like modeling is really good. Things like UVs is really good. Things like texturing is not bad. You have like Itmari, like UV view, 2D view, and 3D view. You can paint on the UVs and on top of the model. That's also really good. And the cycles render is amazing. It's actually really good. And the real time rendering things is also really fast and gives you very good results. So the thing with Blender is that it has a lot of things that are not very easy to comprehend in terms of user interface. And I know that ZBrush is the same way, but ZBrush is very intuitive, whereas Blender, it was really not intuitive for me. So it's really not a question of easy of use, because I don't think it's the easiest 3D program to use. And also, it's really not the best 3D program in anything. Like, it's really good at everything, but it's really not the best at anything. If you want modeling, you have
ZBrush, Maya, Modo. If you want texturing, you have Substance Painter, Mari. If you want dynamics and simulations, you got Houdini. If you want motion graphics, you got Cinema 4D. If you want UVs, you got UV layout and Unfold 3D. And if you got, if you want like, I don't know, animation, you have Maya and rigging. So I think that's what's really holding Blender back. And also, bigger studios don't really care if it's free or not, because like bigger studios don't really care about that. The amount of money they move, it's like to pay for a license, it's really not that big of a deal. So I think they won't care that as much. I do recognize that for smaller studios and for freelance artists and indie developers and hobbyists and indie artists, Blender is a must. It's really, really good, especially because not everybody can compete with US prices. Not everybody earns in dollars, in US dollars. So I think that's one of the pluses. Like for smaller scale, Blender is really good. But for full scale productions, I mean, you can use Blender if you want at work. If you're a modeler, it's okay. But in the end, the whole pipeline, the whole production is going to be in something like Maya. That's just how it is. Sorry, where did you learn your anatomy? I took a course on CGMA with Christian Bull that really, really helped me. Anatomy for human anatomy for artists. It was really good. He had like constantly had models on the videos, male, female. We learned about the bones, the whole skeletal structure, the whole muscle structure. He gave us a lot of really good material, and that's what made me improve my anatomy a lot and start learning on my own from there. Because before that, it was just like very amateurish, and that actually really helped me. Okay, so a lot of questions. No, I had like in that project I had to use Blender instead of ZBrush, just in that specific project. But normally I would prefer ZBrush over Blender for sculpting any day. Yeah, Christian Bull is amazing. Christian Bull is really good. He's not as active on social media. Not a lot of people know him, but he's really good. Why is the industry standard Maya instead of Max? I think it's because of the rigging and animation capabilities. From what I understand, like for example, modeling, it's better in Max. But I think the rigging tools for Maya are really good, and the rigging tools for Max are not so much. And in the end, the pipeline has to run on the program where you're gonna animate things. And also Maya is really easy to build tools for. Like a lot of people who I work with, who are like developers and dev, they really like Python and Mel, and it's really easy to create like tools inside of a pipeline for Maya. I don't know if that's the case for 3D Max, but I don't think so. That's why I think Maya is the standard now. And it used to be that Max was for video games, because video games didn't actually, I think, needed the sophistication of film for like animation and stuff like that. But that was like with previous generations, because I know that a lot of studios are now using Maya for games as well. And I also know that a lot of studios are using Max for cinematics and production like that. It's just like it's really what you are most used to, but by far is Maya more widespread than 3D Max right now. Oh, cool.
Yeah, those courses, I mean, amazing courses. The one with Christian really, really helped me. My knowledge of anatomy was really, really basic before. I've also heard that the Grassetti's course on anatomy, Rafael Grassetti on his Gumroad, is actually really good. I haven't seen it, but I know he has like an écorché of a human figure. Let me see here on Facebook. I'm sorry, Frederick, I don't understand your question. Maroon, ¿qué onda, José? Ahorita mismo ando en busca de una laptop muy buena y la quiero para este mundo del Mola 3D. ¿Cuál me recomiendas? Te recomiendo cualquier computadora que sea de gama como para gamers. Cualquiera de las marcas como Alienware. Aunque hay mejores, pero Dell, por ejemplo, Republic of Gamers de Asus, MSI. Ese tipo de computadoras, Origin, todo ese tipo de máquinas que sean como hechas específicamente para gamers, sirven mucho para 3D porque tienen muy buen procesador, tienen muy buena tarjeta gráfica, tienen buena RAM y están hechas para aguantar. Entonces, cualquiera de esas te recomiendo, te va a servir mucho. Porque dentro de esas hay una gama muy muy amplia, entonces hay como de baja gama, de media y de alta gama, y obviamente los precios varían mucho. Entonces, dependiendo del nivel en el que estés y de cuáles sean tus necesidades, ve escogiendo la que más te convenga. Ah, Ryan Kingsland, yeah, he's been around a lot. I really respect him as an artist, he's really good. Leandro, mi canal de YouTube es igual que creo que es José Rosales, si no me equivoco. Pero no tengo nada ahí todavía. Entonces, por eso es que no lo pongo. Pero en cuanto empiece a subir cosas, yo les aviso. Ok, voy a tratar de enfocarme ahorita un poco en las manos. Estaba hablando mucho y me da gusto que salgan este tipo de preguntas. Porque siempre es bueno. Pero voy a tratar de trabajar un poco. Entonces, si los ignoro, no es por mal plan. Solamente voy a buscar referencias aquí de manos. No te preocupes. Aquí lo que voy a hacer también con las manos es separarlo en secciones. Entonces, aquí donde está la muñeca, hacer como un corte y activar la simetría primero. Sí, estudié la licenciatura de animación y arte digital. Y la verdad es que me sirvió mucho para venir a Canadá. El trámite de la visa de trabajo fue muy, muy rápido gracias al título. Pero realmente lo importante es el portafolio. La carrera, pues es más como el certificado como profesional. Pero al final de cuentas lo que importa es tu trabajo.
Las uñas las voy a poner como geometría aparte, entonces ahorita nada más voy a indicarlas aquí dónde van a estar. Pero esas sí las voy a poner con geometría aparte. Tantito. Aquí lo que estoy haciendo es marcar como la parte de los nudillos. Y es importante los tendones aquí de los dedos que fluyen hacia el brazo. Porque al final de cuentas, pues los músculos del antebrazo son los responsables de mover los dedos. Y entonces, este músculo aquí, cuyo nombre no recuerdo, soy malo para los nombres de los músculos, pero. Pero creo que lo importante es entender como la posición y la función. Se abre como en tres. Entonces controla aquí como estos. Como una colita de pescado. Con las manos me va a llevar bastante tiempo porque ya saben que las manos son bien difíciles. Y sobre todo si voy por un look más realista, va a tomar tiempo. Lo que voy a hacer ahorita es separar todos los dedos en polygroups también. Para tener más control con ellos por separado. Y lo que les comentaba de que voy a cambiar la topología de las manos probablemente, lo digo, después se puede reproyectar, pero aquí cometí un error cuando las hice, que dejé los polos justo en medio de los dedos, y más bien estos polos deberían estar un poco más acá arriba para que se abran y que tuvieran realmente más loops aquí en medio, porque eso siento que puede dar problemas para el rig. Y eso lo aprendí hasta después de haber hecho este mesh, entonces lo voy a cambiar. Pero ahorita por lo pronto, pues voy a continuar separando los dedos en polygroups. ¿Qué onda, Aaron? Sí, soy del DF. Estoy tomando lo. En cuenta la optimización del modelo para animar o sí, bueno, no para animar, sí, o sea, el personaje es en teoría para producción, entonces técnicamente sí se puede animar. La topología no es la más ideal, es un base mesh que está pensado más para escultura, pero si quisiera sí lo pudiera rigear y animar. Tendría que corregir todavía algunas cosas que siento que no funcionan tan bien, como esto de los dedos que estoy hablando, por ejemplo. Pero sí, o sea, la idea es que el personaje es de producción y es para animarse, entonces sí está pensado de ese punto. ¿Qué onda, Gael? Mucho gusto.
Gracias por tus palabras, pero pues como siempre, aún siempre hay algo nuevo que aprender y siempre falta todavía un montón. Pero te agradezco mucho. A lightsaber, he has like a what's the name of this thing? I forgot the name of this sword. Katana. He's like a ninja. There's a bunch of stuff still to correct, but there it is. So I want to be able to pose him like in a battle stance or something. Mi chamba, ahorita actualmente soy, me dedico, soy artista de surfacing y look dev en On Animation Studios. Surfacing básicamente es texturizado y look dev pues son shaders. Entonces van de la mano mucho porque la forma en la que tú vas a trabajar las texturas muchas veces depende del motor de render y ese tipo de cosas. Entonces, a eso me dedico actualmente. Y mucho tiempo también estuve, bueno, prácticamente toda mi carrera a lo que me he dedicado es modelado y texturas. Es lo que más me gusta. Y me gustaría regresar pronto también a trabajar en modelado dentro del mismo proyecto o algún otro, pero pues es la idea. O sea, me gusta hacer de las dos cosas. No, de hecho, ZBrush no utiliza la tarjeta gráfica. Y 64 GB de RAM es más que suficiente. Yo tengo 16 en esta máquina y 32 en una de escritorio que tengo todavía en México. Entonces, ZBrush está hecho, o sea, está pensado para que funcione incluso en las laptops más chafonas. Porque no es un programa que requiera de gran poderío gráfico. Lo más importante es procesador y RAM. Más procesador, pero con 64 de RAM es más que suficiente y la tarjeta gráfica realmente no importa. Por esa misma razón, es también una de las desventajas, es que pues ZBrush no es posible implementarlo en dos monitores, por ejemplo. Porque una vez estuve hablando con. Me recuerdo mucho que estuve platicando con Paul Gavery, del equipo de Pixologic, en el Summit del 2015, y estaba hablando de eso. Que tendrían que reescribir todo el código de ZBrush para hacer posible que se pudiera utilizar en más de un monitor. Es decir, diferentes ventanas. Pues nada más es cuestión de práctica, Aaron. Yo, por ejemplo, todavía siento que me falta mucho. Obviamente, pues no. Yo creo que todo es relativo porque mi trabajo, obviamente, pues lo comparo con mi trabajo anterior, pero también con artistas a los que admiro y ese tipo de cosas. Entonces, no siento que esté en el nivel en el que quiero estar ni cerca. Todavía siento que me falta un montón. Yo creo que eso va a ser algo constante. Yo creo que nunca llegamos realmente a decir, ah, ya estoy en donde quiero estar. Yo creo que cuando lleguemos, si yo, por ejemplo, ahorita digo, quiero estar en este nivel, si llego eventualmente a ese nivel, para ese entonces ya voy a querer estar aún más adelante. Entonces, es algo normal. Pero es bueno como ponernos esas metas. Trabajo en On Animation Studios como artista de look dev, de surfacing y look dev. Es mi primera película. Antes estuve trabajando. Bueno, no, no es mi primera película, pero es mi primera película animada como tal. En México llegué a trabajar en varias películas. Pero de live action. Nunca trabajé en ninguna animada en México. Trabajé en videojuegos, un tiempo. Fui maestro, también di clases un tiempo en un par de universidades allá y pues proyectos de freelance donde he ido desde juegos hasta impresión 3D, hasta concept, hasta ese tipo de cosas. Ahorita, desafortunadamente, no tanto como me gustaría. Trato de darle por lo menos 2 horas todos los días. Por lo menos.
Obviamente hay días en los que, pues, por ejemplo, ahorita que estoy con un proyecto que me requiere más texturizado, que he estado trabajando más con Substance y con Mari, pues de repente no hay tanto tiempo de darle a ZBrush. Pero trato que sí sea más o menos, por lo menos ese rato. Pero sí, o sea, definitivamente ahorita pues me gustaría usarlo más. También en el proyecto del trabajo es más de texturizado. Entonces, no lo he usado tanto como antes, como me gustaría antes. Pero sí, sí lo extraño. Pues por eso estos streams me gustan un montón, porque me dan chance de darle unas 3 horas seguidas a ZBrush sin broncas. Sí, es más que suficiente. Esas specs que dices están súper bien. ¿Qué onda, Lefian King? Tengo 28, pero lo que pasa es que, bueno, me imagino que también es lo mismo para mucha gente acá en Canadá, pero en México la industria no es muy grande, entonces, y los estudios no son tan grandes. No es muy común quedarte tanto tiempo en un estudio. Empecé a trabajar en el 2011, antes de graduarme. Me gradué en el 2012 y pues ahí estuve como 2, 3 años en un estudio, estuve 1 año en otro estudio, estuve 2 años en una de las universidades y así. Entonces, o sea, me la he ido cambiando de proyectos cuando, por ejemplo, siento que me estoy estancando o que siento que quisiera trabajar en otra cosa o diferentes razones, pero afortunadamente siento que eso me ha permitido ver mucho de diferentes mundos, del mundo académico, del cine, de los videojuegos, del freelance, y ahora otra vez de nuevo de cine, pero en un estudio grande. Es mi primera producción internacional con colegas de todo el mundo viviendo en otro país. Entonces, todo eso me ha servido mucho, la verdad. Sí, estoy muy muy contento y muy siento que soy afortunado de haber tenido estas oportunidades. Y pues estoy seguro que después vendrán otras, quién sabe cuáles sean, pero no estoy cerrado a nada. Llegando acá en Montreal también he conocido un montón de gente súper talentosa y súper interesante de muchos ámbitos y con muchas historias. Entonces, uno nunca sabe qué vendrá después. ¿Qué utilizo para los shaders y texturas? Para texturas, antes mi combo era ZBrush y Photoshop. Ahora realmente Photoshop lo utilizo cada vez menos. Lo utilizo más como para, por ejemplo, crear una textura tileable o limpiar ciertas cosas o así. Pero para texturizar ahora principalmente utilizo Mari y Substance Painter. ZBrush todavía me gusta para ciertas cosas, pero me gusta mucho la flexibilidad que tienen esos otros dos programas con layers y ajustes y adjustments. Realmente ZBrush, para texturizar no me encanta. No tiene, siento yo, como un método tan, por ejemplo, no destructivo. Es más bien bastante destructivo. Pero, dicho eso, puedes hacer bastante, o sea, puedes hacer cosas muy padres en ZBrush. Solamente siento que tienes un poco menos de control. Y los shaders, a mí me gusta mucho V-Ray. He ido aprendiendo Arnold también recientemente. En el trabajo utilizamos Guerrilla, que es bastante nuevo, no es tan conocido aún. Está muy interesante, tiene mucho potencial. Cabello largo curly, pues es que depende para qué, porque lo puedes hacer con Fiber Mesh y lo único que quieres es nada más
como un render still. XGen yo creo que sería la mejor opción. He escuchado muy buenas cosas de Ornatrix, pero nunca lo he calado. Nunca lo he probado. Sé que, por ejemplo, lo utilizan en Blur y en varios otros estudios. Y pues sí me llama la atención, pero nunca he tenido chance de calarlo. Yo creo que puedes empezar con XGen, porque como ya está dentro de Maya, es mucho más fácil que encuentres recursos de XGen. Voy acá a hacer un plug, pero sé que un conocido, porque no tengo el gusto todavía de decir que es mi amigo, no nos llevamos tanto, pero es Jesús Fernández, que está actualmente trabajando como Grooming Artist en MPC, es de Costa Rica y tiene muchos tutoriales de XGen en español. Yo creo que sería una buena idea que les des una checada. Y me parece a mí que XGen sería la mejor forma de empezar. Sí, esta profesión en general es difícil, ¿y sabes por qué? Porque, digo, y es en todo, o sea, toda la vida es así, pero en este yo creo que lo veo más marcado porque yo cometí el tonto error de cuando terminé la carrera pensar que ya sabía lo suficiente como para estar bien durante un buen rato, pero obviamente pues cuando entras a trabajar a un estudio te das cuenta que no sabes nada, incluso un estudio pequeño, y más en un estudio grande donde ya tienen integrado todo un pipeline. Y con herramientas más avanzadas y con gente que ya tiene mucha experiencia, que lleva ya trabajando muchos años, tu nivel sube, pero cañón. Y también pues el hecho de que los programas sigan actualizándose. Entonces, que la nueva versión de ZBrush, que la nueva versión de Substance, que la nueva versión de quién sabe qué. O sea, cada rato tenemos que estar aprendiendo constantemente nuevas herramientas, teniendo que actualizarnos todo el tiempo. Y pues el nivel sigue subiendo. O sea, si ya sabemos, por ejemplo, yo en mi caso, que decir, ok, ya más o menos sé anatomía, ahora quiero aprender, por ejemplo, a iluminar. Entonces hay un chorro de cosas que no sé de iluminación. Y después digo, ok, ya sé iluminar, ahora quiero aprender a hacer grooming, pelo, barba, fur, todas esas cosas. Ahora quiero aprender a rigear, ahora quiero aprender a hacer shaders, ahora quiero aprender a esculpir hard surface. Ahora quiero aprender a modelar hard surface. No sé, un montón de cosas que se me ocurren como artistas. Ahora quiero aprender a ilustrar, por ejemplo. También podría ser. Todo eso sirve. Entonces siempre va a haber algo nuevo que aprender y que complementar. Y yo creo que en promedio el número de programas que he tenido que aprender desde que salí de la carrera por año ha sido como de dos o tres. Que constantemente tengo que aprender nuevas cosas. Entonces, pues es parte de. Y también conforme pasa el tiempo, mientras más programas conoces, más fácil es aprender el que sigue y así. Es como con los idiomas un poco. Ahorita, por ejemplo, el francés no lo he podido practicar tanto como me gustaría, pero no se me está haciendo tan difícil. Como podría pensarse, por ejemplo. Yo creo que ya después de saberle a otras cosas es más fácil. Depende mucho. Yo creo que si no es una nariz grande, si es una, por ejemplo, si es un tamaño como realista, yo la dejaría pegada y lo único que separaría serían las fosas nasales. Pero la nariz yo sí la dejaría pegada a la cara. Si es una nariz estilizada, así como de un personaje cartoon que tiene una narizota o algo así, yo creo que sí la separaría, pero si no, no le veo mucho el caso. Trata de recortar las fosas nasales. Yo creo que eso te puede ayudar un montón. Seguimos con la mano.
Las manos sí las estoy haciendo con simetría, porque esas sí no tienen caso. Al menos, no tiene caso que las haga asimétricas. Es más cosas que estén como completamente en el centro. Y como es muy raro que las manos de por sí están como en mirror, entonces es muy raro que en una posición, a menos que estén completamente simétricas en una pose, va a ser muy raro que se noten los detalles que están repetidos. Entonces, por eso es que estas sí las estoy dejando así, con simetría prendida. Acá checando las referencias. Súper importante trabajar con referencias. Siempre, siempre, siempre. Pueden empezar una base sin referencias, pero cuando ya van a detallar algo, siempre hay que usar referencias. Depende mucho, porque modelar no es lo mismo que esculpir al final de cuentas. Yo creo que son dos cosas diferentes y te convendría aprender las dos. Para comenzar a esculpir, puedes comenzar con Dynamesh, y ahora que ya está la nueva versión con Sculptris Pro, puedes ir practicando esculturas a partir de una esfera. Puedes intentar, por ejemplo, el Sphere Challenge de a partir de una esfera crear algo utilizando únicamente el Sculptris e irte familiarizando con las herramientas y los brushes principales. Y para modelar, pues sí, definitivamente aprender sobre modelado poligonal y flujo de topología y modelado de subdivisión es diferente a esculpir. Entonces yo creo que las dos cosas sirven y las dos cosas valen la pena aprenderlas. ¿Que el modelo pierda calidad de ZBrush a Maya? Pues no tendría por qué perder calidad. ¿A qué te refieres exactamente? Hello, Winston. What's up, man? What is something I've learned that I wish I had known when I first started working in the creative industry? That's a really good question. And it's hard to answer because I think you always take the best decisions with the information that you have available at that time in your life. But I think, I don't know, the importance of practice probably, because I really didn't have much difficulties like after school to find a job, and I always had good grades, and I never really like saw myself as a bad artist, so I always so my work as really good, and I think that was a mistake, and I really didn't practice that much. It was until like a couple of years later then that I started seeing my flaws against other artists' work, and that I hadn't put the time by that time, like I hadn't put the hours and the practice and that stuff. I felt really bad, and so I think having the discipline and the commitment and the habit to practice, no matter what level you feel you're at, like even if you think you're the best artist in the world, which I don't think the best artist in the world would ever think that about himself or herself, but even if you think that, the commitment to keep practicing, that was a mistake that I personally had. Like I know a lot of people don't go through that, but that happened to me. And also, something that's really important for 3D artists that it's not like taught at schools or anywhere at this industry is time management and organization, because 3D takes a lot of time. So if you don't
know exactly like how to manage your time and your priorities and stuff like that, it gets really difficult to learn that then the hard way, and I had to do it the hard way. So that would be another thing, to just really be committed to and disciplined to learn like time management and personal organization, for everything, for personal projects and professional ones. Ah, okay. El modo de hacer tus visiones de Maya es distinto al de ZBrush. Sí, pero no veo cuál sea la. Igual no veo cuál sea el problema, porque. Al final de cuentas, o sea, el chiste de trabajar de Maya, digo, de ZBrush a Maya, o sea, sí, las subdivisiones se hacen de forma diferente y puedes guardar el morph target, que el morph target es como. Es, digamos, guardar una copia del modelo antes de que lo estés modificando. Es como un objetivo. Por eso la palabra target, de forma, al que quieres después regresar. Pero más bien, pues lo que haces al final es hacer un bake de los mapas, ya sea de normals o de displacement o ese tipo de cosas. Y pues yo me iría más bien con la. Si el modelo cambió mucho, yo después regresaría más bien. O sea, sustituiría el de Maya por el de ZBrush. Porque el de ZBrush ya trae todo el trabajo encima. Y se ajusta mejor a la forma de lo que acabo de esculpir. Entonces yo creo que eso es Eso es lo que yo haría. No sé si esa era la pregunta. ¿Qué debo enseñar en mi portafolio como character artist para meterme en un estudio de videojuegos? Pues definitivamente personajes. Pero también otra cosa que también, por ejemplo, fue mi caso y que... Justo, creo que fue hoy o ayer, Michael Pavlovich sacó una entrevista, bueno, un post en su blog sobre este mismo tema. Es muy raro que tu primera chamba sea como character artist, sobre todo porque es una de las chambas más cotizadas de la industria. Tienes que ser muy, muy bueno para ser character artist y tienes que tener un conocimiento bastante amplio de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, él comenta que entró a la industria como artista de environment, incluso cuando tenía puros personajes en su portafolio. Yo tengo puros personajes y criaturas en mi portafolio, y entré aquí a la industria en Canadá como artista de surfacing, cuando estaba buscando por modelado. Entonces, a veces es más fácil entrar simplemente, no necesariamente con lo que quieres hacer como inmediatamente, y lo que estoy buscando ahorita pues es encaminarme más hacia hacer personajes eventualmente. Tanto modelado como texturas, porque me gustan hacer las dos cosas. Pero ahorita afortunadamente trabajo en personajes, pero es texturas y me gustaría hacer ambas. Me gustaría hacer modelado y texturas. Entonces, definitivamente, dependiendo del tipo de estudio a donde quieras entrar, el arte va a ser diferente. Entonces, pues el consejo es enfócate en el tipo de trabajo en el que te gusta hacer. A mí me gusta, por ejemplo, un look un poco más realista, como un poco más... como anatómicamente correcto, me gustan mucho las criaturas, me gustan mucho los monstruos. Entonces es lo que tengo en mi portafolio. Y eso me ha traído trabajos que se parecen a eso. Pero esa es como mi propia experiencia. La experiencia de otros artistas puede ser diferente, pero más o menos he visto que es el caso. Si te dan la oportunidad de entrar a un estudio, aunque no sea como character artist, yo diría que la tomes. Incluso así como sea como prop modeler o como environment modeler, tómala. Porque estar dentro del estudio ya te ayuda y te da de todos modos experiencia que puedes implementar para cuando ya quieras pasarte a personajes. Y porque además, o sea, los mejores artistas yo creo que son los que están... los mejores modeladores, desde mi punto de vista, son los que están en personajes. No siempre, pero en una gran mayoría de las veces sí, porque tienes que cubrir muchas cosas. Modelado, escultura, anatomía, criaturas, animales, chorro de cosas, ropa... Y no es tan sencillo al principio. Sí, es entonces. Si la malla regresa más suavizada, entonces por eso. Es porque ya la modificaste en ZBrush. Y entonces el modelo que más. Se ajusta a lo que realmente tienes en la escultura es el de ZBrush. Yo la sustituiría por eso.
¿Qué onda, Juan? ¿Las subes? Yo las creo en Maya. Bueno, existen otros programas en el trabajo. Utilizo UV Layout, que es muy bueno. Y me han recomendado mucho Unfold 3D, que también se me antoja bastante. Pero, pues si no, sería principalmente en Maya. ZBrush es bueno para cosas sencillas, pero si ya voy a hacer UVs para producción, definitivamente Maya. You're welcome, Winston. I'm glad it helped. It's actually a question that as a youngster, it's always useful to know what older or more experienced artists say. Not say I'm older or anything, but it's always good because you can take advice even if you've never had the experience before. No, 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 la retopología no tiene por qué ser arriesgada. O sea, de hecho, el workflow que yo sigo es el siguiente. Empezar, por ejemplo, de una esfera, si no tengo un concepto o lo que sea, empezar de una esfera y comenzar a esculpir con Dynamesh, o con Sculptris Pro o lo que sea. Terminar el personaje hasta una base como de formas secundarias, hacer una retopo general. Puede ser en Maya, puede ser en ZRemesh, dependiendo cuál sea la intención. Si va a ser para producción, sería en Maya, con topología limpia. Lo traigo de regreso a ZBrush, proyecto sobre ZBrush el detalle original del primer mesh y después sobre la topología limpia, sobre el modelo ya limpio, el nuevo, continúo detallando y a ese modelo le hago los UVs, etcétera, etcétera. Entonces ya, o sea, no tiene por qué ser riesgoso y te quedas con un modelo limpio, con detalles que optimizan la misma topología que ya tienes. Sí, Gael, su nombre es Jesús Fernández. Déjame lo reviso, pero creo que sí es Jesús Fernández. No tengo el gusto de conocerlo en persona y he platicado muy poco con él, pero que yo sepa está ahorita en MPC en Londres. Y sí, Jesús Fernández. Y he visto que tiene muchos tutoriales de XGen. Entonces te lo recomendaría bastante. Su trabajo está muy cañón. Es muy, muy bueno. Next Wave. Yeah, I think, like, I was thinking the other day, about my, like, the movies, the latest movies that I've seen that I really liked, and all of them are sci-fi. Like, for example, Arrival, Annihilation, Blade Runner, 2049. Like, what was the other one? There was another one. Ex Machina. So, like. Ah, yes. Ah, gracias, Alex. Sí, justamente este es el Patreon de Jesús. Que andas acá en YouTube. Déjate lo paso. Porque me gusta mucho me gusta mucho como cuando la banda hace este tipo de cosas por la comunidad que material increíble que a todos nos sirven. Entonces aquí lo voy a poner en YouTube. Remove web address. Ok, let me try this. A veces, cuando pasan este tipo de cosas, ahí acabo de poner la dirección. Nada más cambien el dot por punto y el slash por la diagonal y ya. Y júntenlo todo. Y ese es el Patreon de Jesús. Y es muy bueno. Entonces me gusta como poder apoyar a la banda cuando hacen buen trabajo.
Ahorita lo que estoy haciendo con la mano, si se fijan, no he pasado de la subdivisión, creo que es la 2, no, 3. No he pasado de la subdivisión 3. Lo que me importa es que se lea bien a distancia, que los rasgos se funcionen y que se lea correctamente como una mano. Porque lo demás ya nada más es detallar. Entonces, si las bases, si las formas secundarias ya funcionan y ya están bien hechas, lo demás ya es mucho más fácil. Por eso, a veces hay que pasar un poco más de tiempo en las subdivisiones bajas. Y en este caso, pues no tiene caso que esté en esta porque no me deja como meter un poco más de detalle, pero es como gradual el asunto. Yeah, those are like my latest favorite movies. I really liked the themes, and the other day I was realizing that they are all like sci-fi, so it's interesting. Las UVs las puedes crear dependiendo cuando termines la retopología y luego pasarlo a Maya, digo a ZBrush desde Maya ya con las UVs, o las puedes crear incluso después, porque la ventaja es que puedes importar el modelo a ZBrush y si tiene la misma topología y no ha cambiado. Le puedes dar copiar y pegar UVs con el UV Master y ya, se acabó. Entonces es muy sencillo. Los puedes hacer antes o después. ¿Cuál es mi mejor trabajo? Híjole. Yo creo que ninguno, porque todos tienen un montón de errores que me gustaría corregir, pero yo creo que todos, cada uno me enseñó cosas diferentes. Por ejemplo, me gusta mucho la pieza que hice con la clase de Chris Nichols, de texturizado para Cinematics, que es como un puerco ahí, un cerdo. Ese modelo, el modelo de base es de Chris. Para los que no sepan quién es Chris Nichols, él fue el encargado de hacer el surfacing y el shading principal de Thanos en Infinity War. Y tomé una clase con él en CGMA. Esa pieza me gusta un montón porque tardé como 7 meses en acabarla. Terminó la clase, yo no había terminado y seguí trabajando. Y fue donde realmente aprendí a utilizar bien Mari. Y me enseñó mucho sobre texturizado para producción. Y lo que aprendí yo también de trabajar sobre esa pieza. Esa me gusta mucho por esas razones. Aunque pues el modelo no es mío y me gustaría que haber hecho toda esa chambota en un modelo propio. Entonces tengo por ahí planeado hacer algo. Pero nada más necesito darme tiempo y planearlo bien, pero sí. Otra pieza que me gusta mucho es la del Challenge de ArtStation de Beyond Human. Es un concept de Björn Hurri, cuyo trabajo me gusta un montón. Y también esa pieza le tengo mucho cariño porque fue un personaje completo, no humano, que empecé desde cero para un challenge y que terminé a tiempo. Cosa que es raro porque siempre salen cosas. Entonces también esa pieza le guardo mucho cariño. Está una muy sencilla que es como de un robot que hice durante un taller con Chaos Masons en el Summit. Y pues los admiro a ellos dos un montón, entonces esa pieza también representa como lo que aprendí con ellos y siento que tiene puntos muy interesantes. La del Doomsday me gusta mucho porque creo que es de las que tengo la que tiene mejor iluminación porque no soy muy bueno iluminando y porque también fue una chambo tototota, aventarme todo el detalle en la piel y en los picos y eso. Entonces yo creo que, o sea, todas me gustan hasta cierto punto por diferentes razones. No creo que tenga una mejor pieza, porque creo que, honestamente creo que todas tienen como alguna falla importante, pero pues es parte del proceso. Me gustaría poder en el futuro decir, esta pieza es sin duda es mi mejor pieza, pero realmente dudo que eso suceda porque, pues, yo creo que tu mejor pieza siempre es la que haces o sea, la que estás haciendo en ese momento. Ya después te olvidas de ella y empiezas a hacer la que sigue y la que sigue la haces mejor. Entonces, o aprendes cosas nuevas. Entonces, y también tengo muchas cosas que no he publicado un poco por desidia, pero tengo varias piezas ahí que no están en mi ArtStation que también me gustan mucho. Igual por lo mismo, por diferentes razones. Entonces tal vez las publique pronto.
la cantidad de shaders necesarios. Ok, eso que dices especular, bump y todo eso no son shaders. Eso que dices son parámetros dentro del shader, pero podría llamarse como, son como canales dentro del shader. Tienes el diffuse y tienes el especular y tienes el bump y esas cosas. Shader más bien es como la combinación de todo. Shader es el material en donde el material que está compuesto de todo ese tipo de canales. Para que la piel se vea realista, tienes que tener por lo menos el diffuse, que es el del color. Dependiendo del workflow que estés utilizando, specular glossiness o roughness, bump o normal, un displacement, si es que la piel tiene detalle. Y definitivamente tener valores como de subsurface scatter para que como la dispersión de la luz debajo de la superficie te dé el efecto de que es piel. Yo creo que esos serían los mínimos que necesitas para que se vea bien. Y pues ya de ahí le puedes agregar un chorro de cosas más. Pero sí, yo creo que con esos por lo menos. Mi trabajo favorito de Ulises es todos los que no ha acabado, por cierto, para el que se ha preguntado, porque también le faltan un chorro. Pregúntenle cuántos tienen completos. ¿Qué onda, Niklaus? Pues es que depende de lo que te guste. Si te gusta más 2D, pues dale al 2D. Si te gusta más el 3D, pues dale al 3D. Si tienes chance de darle a los dos, dale a los dos. Definitivamente no te estorba. Hey, hello, Hakan. Nice to meet you, man. So glad you're here. Greetings all the way to Turkey. 424, wow, nice, man. I feel very honored. Sí, Nicolás, yo te diría que, pues, que veas qué es lo que te gusta más. Yo al principio pensaba que iba a ser 2D. Y después descubrí ZBrush y el modelado y fue lo que más me llamó la atención. Y luego descubrí pues texturas y esas cosas. Entonces es lo que más me gusta hacer ahora. Pero yo lo que sí te aconsejaría es que te enfocaras en alguno primero. Porque siento que avanzas más rápido si tu atención está como enfocada primero en una sola área. No estoy diciendo que sea imposible que te enfoques en 2D y 3D. Pero creo que sí te serviría decidirte al principio por alguna de las dos y ya después complementar un poco. Sí, sí es cierto eso. Por ejemplo, si el personaje se va a ver a esta distancia en la cámara, no tiene caso que utilices texturas de 8K. Con una de 2K es más que suficiente. Si se va a ver a esta distancia en la cámara, pues entonces no necesitas nada más una de 8K, necesitas varias de 8K o incluso hasta de 16K. Entonces sí, sí es importante eso. Los Hero Assets, la ventaja de las texturas es que las puedes rescalar si el render se vuelve muy pesado, pero los Hero Assets, o sea, un asset, en este caso un personaje que va a ser protagonista o lo que sea, usualmente tiene la mayor resolución. Ya si son personajes de fondo o props o escenarios así a lo lejos, baja la resolución de las texturas porque no se ven tanto a cuadro. Pero sí, sí tiene que ver eso. Entonces, por eso, por ejemplo, o sea, no recuerdo exactamente cuál es la fórmula, pero si pues un display, por ejemplo, de 4D, la resolución de una pantalla o lo que sea, si el video es de 4D, eso quiere decir que tiene la resolución de una textura de 4D. Entonces, si el display es 4D y tu mapa de textura es 2K, digo 4D, 4K, perdón. Si tu resolución de la pantalla es 4K y el mapa de tu textura es de 2K, se va a ver mal a esta distancia. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Voy a salvar y no me había dado cuenta de la hora porque se fue bastante rápido este stream. Estuvo bien. Me gustó que me preguntaran tantas cosas porque ese tipo de conversaciones creo que siempre ayuda y espero que no se hayan aburrido de escucharme hablar tantas cosas. Yo sé que a lo mejor con la escultura no le avanzamos tanto como la vez pasada, pero creo que la ventaja fue que pudimos platicar de un montón de cosas.
Ya se me acabó el tiempo, de verdad no había visto. Pero pues les quiero agradecer un montón por verme y por platicar y por quedarse acá un rato echando el coto. Me encanta el 3D, es a lo que actualmente me dedico. Pues es que sí es útil, o sea, lo que decía, por ejemplo, de que tuve alumnos y colegas que tenían una formación más de 2D y tenían más experiencia en el 2D y luego se pasaban al 3D y hacían cosas increíbles. Que yo, que por ejemplo tengo formación de 3D de producción, de repente me cuesta un poco más de trabajo salir del molde de hacer a los monos siempre así y pensar más como en el gesto y en iluminación y en colores y esas cosas. Definitivamente sirve, o sea, no te estorba. Es solo que ambos campos son muy demandantes, yo siento. Entonces, al inicio para aprender, creo que es mejor enfocarse en uno primero. Pero pues si te gustan los dos, o sea, adelante. Realmente no estoy en contra de ninguna de las dos cosas. A ver si la próxima sesión, digo, ya no falta tanto para terminar como la base del cuerpo, porque incluso en el concept pueden ver ustedes que pues tiene ropa hasta la cadera, hasta la cintura, entonces no se va a ver la parte de abajo, no voy a trabajar las piernas ni nada de eso. A ver si para la próxima sesión ya le doy un rato a la armadura y a la ropa y esas cosas. A lo mejor trabajo un poquito la máscara y voy cambiándole tantito para pues ir detallando algunas de las piezas. Estaría bueno. La pose T es obligatoria. Lo que pasa, bueno, depende mucho del estilo del personaje. Para personajes como realistas, para personajes humanos, funciona un poquito mejor la pose más natural, con los brazos como en diagonal hacia abajo, e incluso un poquito hacia enfrente, con las manos también relajadas. La clásica pose de los brazos completamente extendidos es más como para cosas cartoon, yo siento. Pero pues es que depende mucho. He hecho de las dos cosas, he hecho con pose T y con pose A. A mí en lo personal siento que se me facilita más esto, pero depende mucho del proyecto, depende mucho del rigger y de un chorro de cosas. No, gracias a ustedes, Niklaus, gracias a ustedes por quedarse, por platicar, por sacar estas preguntas tan chidas, por estos temas. Por eso me gusta un montón el stream, porque siempre me permite pues conocerlos y poder platicar de un montón de cosas. De verdad se los agradezco un montón. La próxima semana voy a streamear en... Esperen, déjenme checo. Porque me voy a mudar en estos días. Entonces, no es completa. No sé todavía si la próxima semana ya vaya a estar en el nuevo depa o vaya a seguir en este. Pero yo les aviso. Espero no tener que cancelar el stream. Ahí voy a estar platicando con Kyle y con el equipo de ZBrush Live para que no sea así. Pero en caso de que. De que todo salga bien, sería el próximo martes a la misma hora. Pero va a ser en inglés. Voy a continuar con la escultura que estoy haciendo con Oscar. Para yo creo que ya terminarla. Y dentro de 2 semanas va a volver a hacer el stream en español. Entonces yo creo que ahora voy a continuar con este. Con algunas de las piezas de la armadura y todo eso. Va. Los veo entonces la próxima semana. Los que quieran caerle al stream en inglés. Si no, los veo hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos. Darth George. Gracias, men. Ahí nos andamos viendo. Uli, cuídate mucho, men. Ahí te lo lavas. Nos estamos viendo. Cuídense todos. Gracias de nuevo por andar por acá. Bye.